voy a verificar si la función que se encuentra aquí es solución de la ecuación diferencial dada. Dice allí que P es igual a C1 e a la T entre 1 más C1 e a la T. Vamos a verificar si la derivada de P es igual que P entre 1 menos P, significa que sí es solución de la ecuación diferencial. Lo que voy a hacer es derivar P. Es la derivada de un cociente, es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, entre el de abajo elevado al cuadrado. Empiezo a derivar. La derivada de lo de arriba es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de t es 1, es decir, la derivada de c1 e a la t es c1 e a la t. Por lo de abajo sin derivar, lo de abajo sin derivar es lo mismo, 1 más c1 e a la t. Menos el de arriba sin derivar es c1 e a la t. Por lo de abajo derivado. La derivada de 1 más c1 e a la t es, principalmente, son dos términos en el denominador. La derivada de 1 es 0, porque la derivada de una constante es 0. Luego, la derivada de c1 e a la t es lo mismo, es c1 e a la t. Seguimos entre lo de abajo elevado al cuadrado, es decir, entre 1 más c1 e a la t elevado al cuadrado, es decir, se forma un binomio. Un binomio al cuadrado. Hemos derivado, pero vamos a simplificar más. Lo primero que voy a hacer es eliminar paréntesis. C1 e a la t por 1 es C1 e a la t. Luego C1 e a la t por C1 e a la t es C1 al cuadrado e a la 2t. Recuerden que cuando dos números con exponentes se suman, perdón, cuando dos números con exponentes se multiplican, los exponentes se suman. Es decir, tenemos x número elevado a la t, se multiplica por x número elevado a la t. Esto me da igual a x a la t más t, es decir, x a la 2t. Observen la diferencia, si multiplico x, perdón, si sumo x a la t más x a la t, eso es 2x a la t. Así que en la multiplicación los exponentes se suman. Por eso al multiplicar c1 de la t por c1 de la t, el resultado fue c1 al cuadrado e a la 2t. Elimino el siguiente paréntesis. Menos c1 de la t por c1 e a la t es menos c1 al cuadrado e a la 2t. Lo de abajo queda igual. No es necesario desarrollar el binomio al cuadrado. Aquí va a haber una eliminación de términos. Principalmente voy a hacer más espacio aquí porque ya no me cabe más. Lo copié para no tener que volverlo a escribir. Copié el binomio cuadrado. Bueno, voy a borrar esto para tener más espacio. Entonces la derivada de P, ya simplificada, queda así. Estos se van a eliminar, porque C1 al cuadrado e a la 2T menos C1 al cuadrado e a la 2T es 0.
Entonces va a quedar simplemente c1 por e a la t entre 1 más c1 e a la t al cuadrado. Esta es ya la derivada de p. Aquí nada más se nos pide la primera derivada. Ahora vamos a hacer lo que se llama la verificación. Bueno, la verificación, sí. Vamos a verificar si la siguiente si la función dada es solución de la ecuación diferencial. Es decir, esta es la derivada de p, c1 e a la t entre 1 más c1 a la t al cuadrado. Eso nos dice que tiene que ser igual a p multiplicado por 1 menos p. Es decir, la derivada de p la voy a copiar, la derivada de p, para no tener que volverla a escribir, porque batallo mucho para escribir en esto. Entonces voy a copiar la derivada de p. Dice que eso tiene que ser igual a p. ¿P cuánto vale? P vale c1 e a la t entre 1 más c1 e a la t. C1 e a la t entre 1 más c1 e a la t. Es decir, p multiplicado por 1 menos p. 1 menos p. Es decir, 1. Menos c1 e a la t entre 1 más c1 e a la t. Lo voy a copiar y pegar acá para no tener que volver a escribir p, porque p está fuera del paréntesis también. Entonces, como dentro del paréntesis también está p, simplemente copié y pegué. Ahora voy a seguir simplificando. Voy a borrar esto. Espero hayan anotado antes de que lo haya borrado. Entonces, lo del lado izquierdo tiene que ser igual que lo del lado derecho. C1 e a la t entre 1 más C1 a la t al cuadrado. Luego, lo que voy a hacer es eliminar paréntesis, pero antes de eliminar paréntesis, voy a hacer esa resta. A 1 le voy a restar 1, le voy a restar C1 e a la t entre 1 más C1 e a la t, antes de eliminar ese paréntesis. Voy a copiar esto para no tener que volver a escribir. Bueno, voy a enfocarme dentro del paréntesis. Cruzado, se multiplica en forma cruzada. 1 se va a multiplicar por 1 más C1 e a la t. 1 por 1, 1. Es decir, el 1 se multiplica por cada término. 1 por 1, 1. Luego 1 por C1 a la T es más C1 a la T, porque ambos son positivos. Ahora, ese menos C1 a la T que está ahí se va a multiplicar por lo que está abajo del 1. Es decir, abajo del 1 hay un 1, más que pues no se le puso. No se le pone necesariamente, pero sabemos que es un 1. Y ese 1 que está abajo del 1 se multiplica por C1 a la T. Es decir, queda menos C1 e a la T. ¿Cuál es el mínimo común denominador? Mínimo común denominador es 1 más C1 e a la T. ¿Es necesario tener conocimientos de álgebra para tener comprensión de ecuaciones diferenciales y pues, todas las matemáticas, básicamente? Entonces,
Aquí eliminamos porque C1 de la T menos C1 de la T es 0. Y 1 más 0 es 1, no es necesario poner. Ya vamos simplificando este ejercicio. Voy a copiar otra vez la derivada de P para no tener que volver a escribir. Y ahora me voy a enfocar en eliminar ese paréntesis, ya que tengo eso realizado. Ya hice la resta del entero, al entero le resté la fracción. Entonces este C1 de la T se va a multiplicar por lo que está dentro del paréntesis, es lo mismo, es C1 de la T. Y luego el numerador se va a multiplicar con el numerador, 1 más C1 de la T por 1 más C1 de la T. Es un binomio al cuadrado, es 1 más C1 e a la T al cuadrado. ¿Y qué creen? ¿Se están dando cuenta de algo? Que hay una identidad, es decir, lo del lado izquierdo es igual que lo del lado derecho. Y sí, la función es solución de la ecuación diferencial. Este ejercicio ha quedado resuelto.